el pulso del país y del planeta. En el país, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales instó a la Secretaría del Bienestar a que explique cómo se ejercieron 2.7 billones de pesos entre 2019 y 2024 mediante la entrega de programas sociales. Un ciudadano solicitó que la dependencia explicara el uso de dicha cantidad de dinero que fue anunciada durante una conferencia matutina de Palacio Nacional en beneficio de 28 millones de personas y que además desglosara la información por entidad federativa y por programa. Sin embargo, la Secretaría de Bienestar le respondió que la información era inexistente. El caso fue analizado por la comisionada Norma Julieta del Río Venegas, quien determinó que la dependencia no realizó una búsqueda adecuada de la información solicitada. La Secretaría de Bienestar, como autoridad encargada de la implementación de estos programas y de erogar tanto dinero en este país, tiene la mega obligación de rendir cuentas claras, afirmó del Río Venegas. De acuerdo con la comisionada, la Subsecretaría de Bienestar, la Unidad de Coordinación de Delegaciones, la Unidad de Planeación y Evaluación de Programas para el Desarrollo y la Dirección General para la Validación de Beneficiarios son áreas que no fueron consultadas y que cuentan con atribuciones para conocer la información. En Michoacán.